Moitas grazas, Keina, por esta panorámica tan ricaz en ideas e contidos. Ben, temos alrededor dun cuarto de hora para o debate, discusións, preguntas. Alguén se anima, por favor? Sí. Bien, Carla. Primeiro aí. O bueno, Encarna e despois. Bueno, boa tarde. A verdad que con isto que rematas ti, o rural galego é activo, me recorta moito, me lembra moito o que eu coñecín do exilio, da retirada no sur de Francia, non? Porque moitas familias sacaron de todos os campos de concentración a homes e mulleres para traballar no campo. E foi un mecanismo, primeiro, de salvar a vida e, segundo, de entrar nunha dinámica completamente diferente. É verdad que eran familias vinculadas xa a movimentos de esquerda, de resistencia, etc. Pero tuveron un protagonismo grande, digo porque a mellor é unha historia que non está tan contada. A de sacada, igual que o Secu Rouge, conseguiu matrimonios ficticios para sacar tamén a homes en condiciones moi malas, ou a mulleres a punto de parir para ir á maternidade, etc., que ahora está en peligro de pecharse por razóns económicas, non? Ben, por unir os dous, non? Pero a reflexión que te quería facer a ti, Seixas, é por que costa tanto traballo introducir na historia como exiliadas a mulleres que xa teñen a súa trayectoria ben estudada, e me refiro ao caso galego, como pode ser Concha Castroviejo, María Miramontes, é dicir, xa non me refiro a máis anónimas, por exemplo, mulleres galegas que tuveron que pasar a través de Arxelia para reunirse cos seus homes en Francia, que si ocurriron estes casos tamén, de exiliadas, o que pasa que non sei por qué, porque elas eran secretarias, traballaban na administración, eles normalmente traballaban na Guarda de Asalto, ou que eran galegos e galegas, ou nas relacións máis personales de membros do goberno no Estado de Madrid, non? Pero estas que son xa tan paradigmáticas, aínda costa moito traballo dicir que foron exiladas, refuxadas e exiladas. Dicir, pidiron un estatuto de refuxadas e exiladas, aínda que a veces tuveran redes, que as tiñan, familiares ou outras. Por que costa tanto, primeiro, que aparezan, que existan como mulleres, e segundo, que teñen esta condición, non? E, ademais, no caso de alguna, bueno, pues, o epitafio que fixo Luis Soane de María Miramontes na súa morte, na presa... Bueno, é que a mí, que no ano 2023 ainda teñamos que falar destas cousas, a verdad que me parece... Porque é moi grave, porque logo nos libros de texto non está reflectido e, por tanto, non forma parte da historia oficial. É dicir, na historia obligatoria que se estuda hasta os 16 anos e despois, non? Esta é a primeira cousa que quería preguntar, non? E a segunda é a Katia... Katia, o teu nome, non? Keina. Ai, perdón. Como é posible que, tendo este espello tan evidente que temos, hoxe coste tanto socialmente? E o digo desde Santiago, no momento do goberno de Compostela Aberta, que foi cando se abriu esa vía da que ti falas, non? Por que costa tanto que a poboación asuma que o que se está vivindo hoxe é o mesmo que os nosos pais, nais, avós e avós nos contaron que se viviu nos anos 30, nos anos 40... Igual que costa moito traballo, e isto tamén vai para os dous, que o exilio posterior aos anos 50 do franquismo se conte. Porque houve exilio nos anos 60, nos anos 70. Hasta 1975 se exiliou xente, polo menos en Toulouse. Hasta 1975 chegaron, polo menos a Toulouse, chegou o exilio. Os últimos eran de FRAP, de UPCI, da UPGA, é dicir, de movimentos moi diferentes, e etc. E tamén parece que o exilio acabou nos anos 40, algo nos 50, e aí xa non hai máis. E o franquismo durou hasta cando durou. E foi represor sempre, absolutamente sempre. E non falo só do exilio político, tamén falo de exilio femenino, que máis de mulleres que tiñan que fuxir pois por acoso, por situacións de traballo e moitas veces por embarazos non desexados. Bueno, moitas grazas. Eu quería fer dos comentarios. Un comentario relacionado con os axentes que falabas de que empezan a salir, pero que son temporales, porque al final a maior parte da sociedade
móvese por agenda set y los medios de comunicación. Entonces, curtos ejemplos que pongo ahí de fotografía de Aylan Kurdi en la playa, al final, desgraciadamente, a sociedad móvese por esa foto, en ese momento mandan desde pues, de sus ayuntamientos, desde los pueblos o desde las ciudades, pues vamos a recoger ropa para Turquía, pero en cuanto pasa eso y sale otra cosa, ya se olvida. Entonces, creo que hasta que no se faga un discurso que cale, y creo que desde a educación, el sistema educativo, porque justo lo que falaba de que non se estudia a guerra civil os exiliados na historia, é que eu a transición non cheguei a darla, porque non dá tempo. Entonces, se non se fala desas cousas, hasta que non empece desde a educación a sensibilizar a población, creo que vai ser difícil conseguir movimientos que señan a largo plazo e con consecuencias positivas como reales, no temporales. Y después, hablando, como falei, comenté antes, nosotros tres trabajamos en diaconía, que pues, a mi compañera que me deu justo a nota de que en el 2019 tuvimos 25 reasentamientos, personas reasentadas de Siria. Y que el sistema está colapsado porque al final, desgraciadamente, a única solución que pode encontrar personas para regularizar a súa situación. O sea, personas que non entrarían dentro de lo que se pode categorizar como refugiado, encontran a única vía para regularizarse e acabar tendo un permiso de traballo que lles permita ter un permiso de residencia. E justo que ahora mismo, desgraciadamente, están dando citas en extranjería para 2025. Entonces creo que tamén, claro, se non hai voluntad política en cambiar el sistema e en crear leyes, en crear normativa que permita pues otras vías y que permita verdaderamente que por ejemplo, el sistema de protección internacional seña para pues, pa as personas que verdaderamente entrarían dentro de esa categoría. Fernando. Bueno, unos telegramas. Vos aludiste a algo que estuvo ausente en la mañana, también lo en mi presentación, que era un tema muy, muy importante cuando empezamos a estudiar esto, que era el comercio de la inmigración. Los agentes, los ganchos, o sea, un proceso que no era gestionado ni solo por el Estado, ni solo por las redes interpersonales, también de actores. Y eso está hoy visible en las pateras. Está, o sea, que es curioso que eso no haya dado de nuevo una reflexión acerca de eso, que sobre todo, si te acuerdas un poco, la escuela canadiense de Robert Harney había hecho el centro de la explicación de la migración transatlántica a partir de los agentes. Mientras nosotros decíamos que en el caso argentino eran más importantes las redes que los agentes, y que eso da lugares a tipologías de ingreso a la sociedad y de lo que nosotros llamábamos, que ahora se llama veo hospitalidad, y que nosotros llamamos adjustment, que eran distintos en un caso y en otro. Pero aprendí mucho estas nuevas palabras, es fantástico, no lo conocía. Segundo punto, que vos también lo marcaste, me parece, al pasar, relaciones entre identidad étnica e identidad ideológica en el exterior. Para el caso de los italianos, que sé que yo conozco, y sobre todo para los sectores medios y los sectores altos, las relaciones entre fascistas y antifascistas fueron muy fuertes. Los negocios fueron muy fuertes entre unos y otros. No sé si hay algo parecido en el caso español. Porque tendía a darse... bueno, conoces el ejemplo de Torcuato Di Tella, socialista, financiador de Turati, y Agostino Roca, fascista, etcétera, etcétera. Hacían negocios juntos, digamos así. O sea que hay cruces ahí. Punto cuarto, que era mi idea inicial, lo que iba a hablar, pero después no daba porque había que hablar de refugiados. Mirando la correspondencia, yo creo que tendríamos que usar un poco más las correspondencias para ver morfológicamente las redes, no ya para ver los contenidos y la diferencia social, cosa que es clara, que el nivel social del exiliado en la época, por lo menos que yo estudié, era distinto, y se puede hacer un análisis lingüístico, todo eso se puede hacer. Pero también sobre la forma de las redes. Mi impresión, que empecé a hacer y después dejé, era que las redes de los inmigrantes eran más cerradas. O sea que los vínculos
eran vínculos entre personas más estrechas. Y las redes de los exiliados eran redes más abiertas, que, visto desde la correspondencia, o sea, usando la correspondencia para eso. El tema de la identidad, que también lo planteaste vos, y la documentación, yo creo que ahí tenemos que, vuelvo a alguna cosa que dije a la mañana, pero ahora me acordé de otros ejemplos, tenemos que eludir un poquito el anacronismo. O sea, 40 años atrás, en la dictadura militar argentina, era relativamente fácil falsificar, no un pasaporte, eso no se podía hacer, pero una cédula de identidad para ir a Brasil o a Uruguay, eso se podía hacer. Porque los documentos no tenían mecanismo de seguridad, no había que tener una organización con el Partido Comunista para tener pasaporte. Se podía hacer entre amigos, que acá había un documento que se hacía así. O sea, ha cambiado muchísimo, y eso es una cosa que el historiador tiene que recordar a los científicos sociales, a los científicos sociales, en la temporalidad estos procedimientos cambiaron mucho. Con respecto a lo de Keina, yo digo, me parece que en el punto de la acogida, un punto central, más allá de que nos amamos todos mucho, es el prejuicio. Y hay grupos sobre los cuales hay prejuicios positivos y hay grupos sobre los que hay prejuicios negativos. Por lo menos en el caso argentino, eso fue siempre muy evidente, había prejuicios positivos hacia los inmigrantes europeos, incluidos los españoles y criollos, y prejuicios negativos hacia los criollos y hacia los migrantes limítrofes. Porque era una sociedad pigmentocrática, entonces más cerca de un ideal de blancos estaba, y el prejuicio positivo ayuda a conseguir un trabajo, ayuda a lo que un tipo se llama movilidad social, y el prejuicio negativo la obstaculiza. Y sobre eso había una vieja y abundante literatura que no sé si existe. Bueno, lo de emplacement, eso es interesante, tengo que pensarlo. Interesante, voy a ver eso, esa gente que... Yo no hablo ya de migraciones hace años, pero me da curiosidad. Ausencia de datos. Los historiadores sabemos que no es un problema. Con pocos datos se puede hacer historia. Se hace más conjetura. Si no, no sería más que historia contemporánea. Se hace historia moderna, historia del mundo antiguo, historia medieval. Con cuatro datos, es decir, con un texto, Ginsburg escribió un libro famoso que se llama El queso y los gusanos. Con tres datos, la mujer esta, ¿cómo se llama? La del retorno de Martin Guerre, que fue presidente de la Asociación Norteamericana. O sea, con poco se puede hacer mucho. Y yo creo que ahí está la profesionalidad del historiador. Porque si no volvemos al positivismo, tenemos que ver todos los datos, nunca tenemos todos los datos, tenemos una parte. Y ahí hay que ver cómo esa parte de datos que tenemos las podemos valorizar. Y ahí sí yo creo que los grandes, nosotros teníamos un gran historiador, ¿verdad? Pelín Longo. Y entonces una vez dijo que usaba el pocos datos. Sí, uso pocos, pero los exprimo mucho. Porque en general lo que se suele hacer es un análisis muy... superficial, no se pasa sobre los documentos sin exprimirlo. Dos cosas que me interesaron mucho de tus datos, y ahí yo creo que cómo funciona eso, yo no sé. Brasil y Venezuela en relación con los pedidos de asilo. Y pongo dos casos contrapuestos para que no se olvide. El Brasil de Bolsonaro, todos los brasileños, historiadores, sociólogos, ¿cierto? Michel, ¿no? Izquierda, luristas, nadie se fue. O sea, no había una persecución en el bolsonarismo como para que la gente tuviera que irse. Y buena parte de los exiliados, o como se los quiera llamar, del régimen de Maduro, son económicos. No son exiliados que son perseguidos políticamente. Todos los taxistas de Buenos Aires ahora son venezolanos. Yo les pregunto, ¿por qué se vino acá? Y vine acá porque allá se estaba muy mal. Entonces, atención, una cosa es la declaración y otra cosa es que hay detrás de la declaración. La señora dijo historia oficial. Yo no sé cuál es la historia oficial. Acá me dijeron que cuentan la transición a partir del libro de Monedero, que yo no he leído, pero el título es inverosímil, ¿no? ¿Cómo explicar la transición a mis padres? Mis padres la vivieron, pero yo que no la viví se la voy a explicar a ellos.
Y no se usa, es así o no, me equivoco. Y no se usa el de Santo Juliático, el de José Manuel, que son libros importantes de escritura solar. No, pero es que no sé qué oficial es. El monedero tampoco se usa, ¿eh? Que sí. Por suerte. Bueno. Lamento por lo de vuestro colega. Dejo es profesor. No. Última cosa, los historiadores, los historiadores o los sociólogos, científicos, ¿no tendríamos que preguntarnos cómo podemos llegar a la gente con nuestro discurso? Que hay 9 personas, ¿eh? Y era lo que había la mañana. Bueno, por entonces, streaming está. Habrá, ¿cuántos habrá? Veremos, habrá 20, 30, ¿no? Entonces, yo creo que una parte de esta dimensión, que es fundamental, es una dimensión política y tiene que ver con la acción política, parece a mí. La acción académica tiene límites. Tiene límites retóricos, tiene límites de distinto tipo. Y entonces a veces nosotros estamos en una disyuntiva, tal vez. Bueno, agrupamos, hacemos ahora respuestas y después volvemos, ¿de acuerdo? ¿Quieres responder tú? Respuesta. Hacemos ahora 3, respondemos. Bueno, pues vale. Sí, sí. Pensé eso que ya se va a turno ahí. Pues contestas tú primero. Pues eu traballo en Movimento pola Paz, somos unha das organizacións que formamos parte do sistema de acollida de protección e simplemente quería matizar eso que falas da ONGización da acollida. Eu creo que é moito máis institucional do que aparentemente parece, porque nos finalmente agora mesmo temos un concerto social firmado co Ministerio, viñamos con proxectos anuais, agora mesmo son de cada 4 anos, cunha uniformidade moi clara na intervención que ven marcada por un manual clarísimo, cunhas normas que son as mesmas para todas as ONGs que intervimos e donde o noso marxe de acción pois é bastante reducido, non? Entón, eu creo que é moito máis institucional do que aparentemente podría ser se pensamos que somos as ONGs as que intervimos, pero non intervimos en Baleiro, non intervimos desde a nosa maneira de ser. Por suposto, todos temos unha cultura organizativa propia, pero desde logo hai un marco moi claro. En relación ao tema dos concellos, eu creo que hai que ter moi en conta as diferentes capacidades dos diferentes concellos. Unha cousa é querer acoller e outra cousa é ter o persoal e as capacidades para poder acoller. E xa non falo solamente de recursos, non falo de recursos habitacionais que non existen nin sequera para a población máis vulnerable que xa estaba vivindo aquí, se xa de orixe español ou non, eso dá igual, pero que non existe, pero tamén a formación dos propios profesionais, non? Entón, eu creo que cando falamos do papel dos concellos, creo que a través dos servicios sociais están facendo unha labor moi, moi importante, están facendo a labor para que teñen a súa experiencia. A realidade é que pasan por este programa, pero despois pasan directamente a servicios sociais, nos facemos esas derivacións e hai un traballo totalmente coordinado con eles e totalmente coordinado cos concellos. Moi ben, moitas gracias. Sí, comezo polo final, porque efectivamente de partida xa o panorama, non? Dos mecanismos de acollida están definidos por un marco normativo institucional, claramente que está, como dicía, non? Centralizado no goberno español, os dous ministerios correspondentes. A parte que nos sí que consideramos que ten unha relevancia, o referido a eses mecanismos non protocolarizados, non, que se escapan do deseño institucional e que son precisos, non, ante carencias, ante emerxencias, ante situacións que precisamente se ven desbordadas ou que desbordan, non, o que está dirixido dende os programas de acollida estatais e internacionais, non. Ten a súa vertente
positiva e negativa, non, non é unha caricatura das ONGs nun sentido negativo, todo o contrario, non? É dicir, é poñer en valor o, a labor que fan, mas tamén denunciar que non é só en xestión de migracións, ten que ver, como ti ben avanzabas, non? Na parte do social, como o Estado adelgaza delegando funcións que teria que asumir a administración pública no terceiro sector, non? Estos son debates máis complexos, non? Que non se poden simplificar, pero que sí que é certo que no eido das migracións e da acollida é unha das cuestións que están na xenda, non? Como xestionamos esa tensión, non? Entre fortalecer as entidades sociais, darlles autonomía e ao mesmo tempo, bueno, pois exercer unha posición crítica respecto ás directrices da política central, non? Aquí vou intentar vincular con todo. Claro, os concellos, o que dicía, o xiro local nas políticas migratorias e ao mesmo tempo a parte da conciencia, dos cambios históricos e a toma de conciencia nunha posición de solidaridade internacional, non? E solidaridade coas persoas migradas e refugiadas. Penso que neste mapa experiencias como foron as cidades santuario nos Estados Unidos, moi vinculados ás comunidades, o que se falaba hoxe pola mañá, non? Religiosas, os cuáqueros, os protestantes, esas acollidas en fronteira que foron fortalecendo as posibilidades e as competencias das administracións municipais e locais fronte a unha lei federal, a unha lei migratoria federal, non? E que desobedecían e que levaban os tribunais, as cidades presentaban, levaban aos tribunais ao Estado, ao goberno dos Estados Unidos pola aplicación de certas medidas como eran a execución das redadas de identificación de persoas en situación de irregularidade. É dicir, hai casos, non, documentados en que as cidades someten ao Estado a unha tensión e confrontan os seus poderes precisamente para buscar alternativas máis acolledoras. Esta é unha cuestión política. Eu non son historiadora, aquí respondendo tamén así por partes, eu son de ciencia política e análise que fago é dende a ciencia política e dende os mecanismos de acollida que podemos xestionar e promover con unha perspectiva crítica, non? E académica, pero que atañen a administración pública e as entidades sociais, non? Entón, como toma de conciencia, penso que é relevante tamén compartir estas experiencias que acontecen en contextos moi, moi diversos e afastados, o millor, non? De como a cuestión da migración, da regulación da migración e do refuxio é unha cuestión política, de vontade política, sinalaba, creo que sinalabas ti, non? É dicir, hai unha vontade política, pero como se materializa iso en algo real e non queda no plano discursivo, non? Que, por exemplo, é a crítica que se lle fai a estes posicionamentos das cidades refuxio, non? Bueno, hai unha vontade política, pero logo as limitacións son tais que non podemos executar os propósitos. Entón, bueno, personas que piensan ciertas cosas y por otras que piensan por otras. Claro. Nosotros decimos sociedad. En la sociedad están los tipos de Vox y están los tipos de Podemos. Por supuesto. En Estados Unidos están los colombianos y los demócratas. Por supuesto. Entonces, yo creo que hay que pensar en eso. Sí, 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 e aí é moi relevante o que anunciaba, o que enunciaba, non? Da cuestión dos presuizos, non? E destas asimetrías, non? Que se producen e que son asimetrías ideolóxicas, non? Asimetrías ideolóxicas que fundamentan que uns mecanismos se desplieguen ante determinados perfis de persoas e non ante outros, non? É dicir, aí sí que hai unha xerarquización dos seres que estou completamente de acordo, que operan unha cuestión racional como de xénero, como de orixe de país. En relación cos datos, claro, isto sería outro traballo, non? Porque efectivamente todos estes datos, non, de solicitudes de asilo, que a nos nos parece relevante dicir, vale, estos son os datos, pero é importante dicir que datos non están recollidos, non que haxa ausencia de datos, os datos hainos e hainos que explotar, pero hai
realidades que non están reflectidas nos datos estatísticos do Ministerio, e iso ten un significado. A relación dos datos, aquí, para min sí que sería fundamental, e esta é unha labor da historiografía e da socioloxía tamén, na que eu e Leticia non nos adentramos, non? Pero que é un convite, sen dúbida, a comprender cales son esas realidades das persoas e das comunidades que conforman eses datos. É dicir, quen son eses 600 brasileiros e brasileiras que solicitaron asilo en Galicia? Quen son esas 6.000 persoas de Venezuela que solicitaron asilo en Galicia? Non? Dende unha perspectiva histórica e ideolóxica, completamente de acordo. Sí, bueno, vou tentar ser moi breve. Na tua bruta encarna, como a que fixo compañera dali do centro, no fondo todo remito mesmo. Educación, pero que por sorte ou por desgracia, que máis ben por desgraza, que intervimos na xeración de coñecemento, non sempre temos competencias executivas alrededor de como se distribúe e, sobre todo, como se espalle ese coñecemento nos programas educativos. Neste senso, pois, moita tela por cortar, pero sí, efectivamente, non se dá a guerra civil. E moitas veces non se dá a guerra civil no programa dos de historia de ensino medio, seno por experiencia, porque a miña filla pequena acaba de facer a selectividade, non tanto por vontade política explícita de arriba, senón que tamén porque moitos docentes non se queren meter no tema. Porque é máis cómodo falar de Felipe II que falar de Segunda República e que algún rapaz che diga o que escoita na casa que pode coincidir ou non o que digo o profesor. En parte iso, en parte é un currículo bastante absurdo, do que se outorga unha certa preeminencia a cuestións do pasado remoto e moi pouca a cuestión do pasado recente. A miña filla maior fixo boa parte do bacharelato na Alemanha e o nacionalsocialismo estivo aí sempre. É dicir, podíanse ignorar quen fora o Sacro Imperio Xermánico, pero o pasado difícil recente e a avaliación crítica do pasado recente estaba aí. Iso é un antídoto, ollo, non. Agora mesmo na Alemanha se están preguntando como é que despois de 30, 40 anos de aplicación dunha política de avaliación crítica do pasado recente, de paradigma antifascista, de elevar os nenos cando teñen 16 anos, os estudantes, a ver campos de concentración con visitablemente preparadas, como é posible que a alternativa por Alemanha non se teña disolto. Non? Pois segue aí, en o leste, na Alemanha se está convertendo case nun partido regional, é dicir, nun partido territorial. É dicir, é mellor iso que non telo, sí, pero ollo, tampouco non é a panacea, e educación nos tempos actuais non é a panacea porque todos temos acceso a moitas fontes de información e moi diversas, da mesma maneira que controlar a televisión xa non é o que era, ou os medios de comunicación en papel, etc., etc. Ora ben, por algo que comezar. Por que custa tanto incluir a persoas como Concha Castro e María Miramontes? Home, penso que tendo discursos historiográficos xa estamos incluídos. Mellor ou peor? Vale, de acordo. O mellor deberíamos prestar máis atención. Estou de acordo. María Miramontes, pois, unha cousa peculiar. Tamén o de Concha Castro Viejo. Xa que me dixo exemplo. Concha Castro Viejo volve no 49, no 50. Non lembra agora. Pero, claro, é que tiña o irmão que tiña. E pertencía ao seu irmão, como ben sabes, era un antigo das Jons, etc., etc. Bueno, ele exiliouse. Estaba casada con Joaquín Seijo, bueno, e despois pasou o que pasou, pero quero dicir que tamén eses exemplos nos ilustran algúns casos as ambiguidades e os diversos recovecos que pode ter o exilio. De todos os xeitos, isto ven a conto, porque Concha Castro Viejo é un perfecto exemplo de como bueno, pues volveu, efectivamente foi exilada, pero de alguna maneira reacomodouse como puido, o claro, isto tamén ten a ver co que plantexaba Fernando, ¿no? Desde esa colaboración entre fascistas e antifascistas, ou franquistas e antifranquistas. Depende do país, teño a sensación, por exemplo, en México, onde as categorías raciais, as xerarquías raciais, están moito máis presentes do que na Argentina, estaba moi claro que os exilados foron acollidos con frialdade, con absoluta frialdade, polas institucións, digamos, da colonia, da antiga colonia, polos gachupines de toda a vida, pero moitos desos exilados, un que eu coñecín bastante, tamén en Carna, non? Elixio, como se chamaba, Elixio Rodríguez. Non é o que ti pensas, non, Elixio Rodríguez.
Aquel de Bande comentaba que chegou no Ipanema a Veracruz, en Veracruz non foi recibilos o Centro Galego de Veracruz, senón que foi recibilos o presidente do Centro Galego a título individual coa súa filla, adolescente, Elixio, que é o Partido Galeguista, que fora aviador da República, etc., etc., pois acabou casando coa filla do presidente do Centro Galego de Veracruz, que era franquista, e beneficiándose, obviamente, das oportunidades que iso lle abriu, pero moito máis. Unha fonte, unhas memorias que recomendo a todo o mundo, porque son, francamente, moito millores que unha novela, que son as memorias de García Oliver, do dirixente da CNT, El eco de los pasos. Son realmente mellores que calquera novela. Nin Cercas, nin Almudena Grandes, non leanse iso. Sí, porque, máis, os anarquistas non tiñen que render contas perante ninguén, entón, dicían o que se lles ocorría. El conta moi ben como chega a San Francisco, despois de todo o seu periplo, aí os cenetistas, os anarquistas españoles acolleno, estes anarquistas levan unha quinta, un deles, pois era un ricacho que tiña criados mexicanos, os que trataba moi mal, que ali estaba este señor, está adiñeirado inmigrante anarquista rifando a García Oliver por que entraron ustedes en el goberno de la República, había que hacer la revolución e non ganar la guerra. Dice, sí, eso é moi fácil, non? E aquí porque non empezas por gañar ti, facer a revolución ti na túa casa. Pero despois foi a México e aí conta moi ben como en un primeiro lugar hai friccións no espazo público, pero pois como no espazo privado, dicía, los atanderinos, los exiliados santanderinos, vanse cos gachupines santanderinos e fan negocios con eles, os galegos cos galegos, os asturianos cos asturianos. Que decía, quen estaban fastidiados era que non tiñan comunidade coterráneos en México. Por qué? Porque era todo xente cualificada, era todo xente que viña moi ben os negocios, ben vista, eran brancos, e polo tanto estaban na parte de arriba da pirámide racial mexicana, non? Entón, esas ambigüidades están presentes, igual que eses comerciantes de migración ou esas redes, non? Os que axudaban, por exemplo, a pasar a guerrilleiros á fronteira francesa, os Pireneos, ou como os maquis, non? Pero algunha desas redes, teño un caso, podía dar un par de exemplos, cando no ano 44 hai algúns falangistas radicais que se van pola súa conta e cruzan a Francia para chegar a Bordeaux porque queren integrarse nas Waffen-SS ou na Wehrmacht, porque queren loitar con Alemanha ata o final, e Franco se render aos aliados, etc., etc. Utilizan as mesmas redes. Os contrabandistas que traían xudeus despois levaban tipos a pegar tiros polo terceiro Reich, sen ningún problema. Obviamente, pois eran xente locais que vivían e que despois pasarían portugueses que evadían, fuxían da guerra colonial o que fora, non? Son redes que non temos ben estudadas. Non é fácil, non é doado seguirlle o trazo, non? Hai que buscar fontes policiais, etc. Bueno, Javier. Muchas gracias. Yo quería, bueno, hacer un breve comentario y preguntas a Keina. Voy a empezar por las preguntas, entonces. Porque has hablado en varios momentos del giro local al respecto de la cuestión de la acogida. De hecho, acogida o como la que se quiera llamar, ¿no? Yo creo que también es una cosa interesante sobre la que hay que reflexionar para el caso de los exiliados gallegos y republicanos en general, ¿no? Realmente, ¿en qué se encuentran situaciones de conflicto o no de conflicto en la llegada? Yo creo, tengo la impresión de que muchas veces algunos de esos conflictos, igual en los años 30 y 40, que en la actualidad tienen que ver con la inserción en el mercado de trabajo, fundamentalmente, que no tienen responde solamente a cuestiones simbólicas, sino a cuestiones de vienen a quitarnos nuestro trabajo o pueden potencialmente quitarnos el trabajo, ¿no? Pero bueno, eso sería una reflexión general. Hablabas de la cuestión del giro local y me ha quedado un poco un gusto como demasiado de sesgo positivo hacia esta política, ¿vale? Que sí, que evidentemente es una cuestión que en su momento tuvo un impacto muy relevante, evidentemente, en el ámbito, desde luego, de los medios de comunicación, de la opinión pública, etcétera, etcétera. Sobre eso no cabe ninguna duda.
a pesar de que también tengo la impresión de que luego en la contingencia y en la realidad pues fue menos brillante ni menos acogedor de cómo se presentó a sí mismo, ¿no? También porque detrás de la, al menos en Cataluña, no sé si aquí también en Galicia, pero al menos en Cataluña, detrás de este giro local de las administraciones municipales, existía una agenda política muy clara, muy clara, en el sentido de era una agenda abiertamente de oposición de un tipo de política, digamos, con un sesgo positivo muy fuerte, frente a la muy negativa del Estado. Básicamente, el Estado no acoge, nosotros acogemos, ¿no? Bulema Cullín, ¿no? Donde los diferentes municipios prácticamente, se pugnaban entre sí por aparecer en la primera página de La Vanguardia como el municipio más acogedor. Donde, al final, quien acabó ganando fue Berga. Curiosamente, gobierna el único municipio grande gobernado por la CUP, como bien sabes, que apareció tanto en los medios de comunicación para acoger a dos familias, fundamentalmente, que fue el resultado final, ¿no? Claro, esas dos familias después generaron toda una oleada de opinión pública, ¿no? En la cual, pues eso, el Estado no quiere acoger, el Estado es fascista, opresor, bla, 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 y nosotros, desde los movimientos municipalistas, tenemos que resolver los problemas del Estado y somos los que, bueno, detrás de eso todo había una agenda política también detrás, ¿no? Que, yo creo que también habría que aludir más allá de que después se convirtiese o no en un marco efectivo de políticas de acogimiento. Entre otras cosas, y también es una cosa que vengo pensando de cara, al menos desde que empezó, digamos, la nueva oleada, digamos, migratoria de refugiadas, sobre todo de provenientes de Ucrania, ¿no? Que en una primera instancia, bueno, además también un poco delegando sobre particulares, más que sobre la administración, ¿no? Famosas imágenes de los hombres con sus coches yendo a la frontera de Polonia, ¿no? Yo me traigo a tres familias, yo me traigo a cuatro familias, ¿no? Bueno, al final, yo tengo la impresión, y también tiene que ver un poco también con esta cuestión del mercado de trabajo en general, ¿no? O de la agenda de servicios públicos, etcétera, tengo muchas veces la impresión de que el paso del sesgo positivo hacia el sesgo negativo es una cuestión de tiempo. Es decir, la cronificación de la situación de acogida o de refugio es la que acaba transmutando, digamos, ¿no? O potencialmente puede transmutar el sesgo positivo del acogimiento, de la solidaridad hacia el refugiado como problema, ¿no? Es una impresión. No sé qué opinarás al respecto y me gustaría saberlo porque yo soy historiador, ¿no? Pero bueno, habiendo trabajado con el proyecto europeo, habiendo trabajado pues con iraquíes, afganos, sirios, venezolanos y ucranianos, fundamentalmente veíamos muy claramente esta cuestión de la que hablábamos también antes, ¿no? Esta jerarquía, ¿no? La jerarquía en cuanto a los sesgos de positivo a negativo, donde evidentemente las mujeres ucranianas eran como el top de todos ellos, ¿no? Y de todas ellas. Me gustaría un poco saber también tu opinión al respecto, ¿no? Y luego, era un poco un comentario así más genérico del este último debate, un mini debate que se ha generado alrededor de la agenda historiográfica y de la presencia de sujetos históricos invisibilizados en las narrativas historiográficas. Es que el pasado cambia. El pasado está siempre cambiando. Es decir, esto lo decía Trillat de una manera brillante. El pasado al que nosotros nos acercábamos, al que Fernando se acercaba cuando estudiaba, es diferente al que me acerqué yo cuando estudié y al que se están acercando ahora nuestros estudiantes, ¿no? Por suerte, claro, por suerte o por desgracia, pero es así. Claro. Yo no valoro si es por suerte o por desgracia, lo constato, ¿no? Y yo también soy historiadora. Sí. Yo valoro porque asumir eso un sujeto histórico no fue mucho tiempo. Poco. Muy claro. Por eso digo. Claro. Pero fundamentalmente, y esto, a ver, yo te lo digo también en primera persona, porque yo ahora estoy coordinando también un proyecto de investigación sobre la presencia de las mujeres, de agencias femeninas, más que de mujeres, de agencias femeninas en las resistencias antifascistas en Italia, en Grecia y en España, fundamentalmente, ¿no? Y lo que sí que constato clarísimamente es que no es que el pasado haya cambiado, es que también ha cambiado completamente las sensibilidades
del presente, fundamentalmente, porque toda la historia es historia del presente, como ya sabes, ¿no? Porque siempre hacemos historia del presente, nunca hacemos historia del pasado. Hacemos historia del presente en base a las claves gnosiológicas, interpretativas y hermenéuticas y todos los adjetivos pedantes que queramos ponerle, ¿eh? Pero del presente, fundamentalmente. Estamos apelando al pasado para entender a partir de las preguntas del presente siempre. El presente ha cambiado, por lo cual el pasado cambia. Y eso es lo que también lo... Bueno, aquí sí que voy a valorarlo, ¿no? Lo positivo de todo esto, claro. Eso era. Mira, en relación con todo isto, para pechar o debate, porque xa son case as sete, un pouco a miña pregunta vai na liña tamén de Javier, para ti, para Keina. Claro, na túa exposición falabas de concellos, deputacións, de institucións, pero non me quedaba claro, porque moitas veces aí, pois, sempre se, non sei, era Arteixo, que era precursor, xunto a outro, que eu estaba pensando, bueno, pero Arteixo aí gobernaba un partido moi diferente do outro. É dicir, hai lógicas, algún tipo de regularidades segundo que sector, que partido, que sensibilidade goberne cada unha desas institucións? Ou funciona, hai un efecto imitación tamén de buscar certa visibilidade ou mesmo compensación? É dicir, por que o Carballiño de Súcato pois, ofrece... Claro, moitas veces ten a ver con disponibilidade locais, con persoas concretas, e non tanto con partidos ou con axendas políticas, ¿no? Que tamén é certo. Pero, bueno, no caso municipalista, en fin, as mareas, etc., pues aí sí que houve, penso, un compromiso máis serio. Pero, en fin, cales son, ás veces, actores concretos que están detrás destas asociacións e destas institucións, ¿no? Tamén, por exemplo, digo porque un colega meu da Facultad de Historia estaba metido no tema da... das redes de acollida aos nenos do Sáhara, ¿no? Que tipo de actores concretos hai aí detrás? Sí, totalmente de acordo en que esta é unha das grandes cuestións por despesar, ¿no? Igual que analizar eses datos estatísticos en base a biografías e a persoas, ¿no? E comprender que claves operan aí, ¿no? Claro, sintetizar isto, eu penso que unha das cuestións que nos pode axudar a entender esta evolución de sesgos positivos, sesgos negativos, como algo se cadra cíclico, porque cando ti estabas comentando isto, viñame á mente unha das imaxes que non trouxen, que era unha nova, La Voz de Galicia, que dicía... acollamos os sirios como acollimos os bosnios, non? E esta parte de memoria a que se apela como un momento de orgullo de fomos acolledores, houve un sesgo positivo en torno a esta experiencia, que o mellor non foi tan positiva, pero que na memoria, na conciencia, na opinión pública calou así, é que claramente aí nesa construcción os medios de comunicación teñen un papel total, fundamental en como se van deseñando esas experiencias de éxito ou fracaso, non? Eu destacaría por un lado o papel dos medios de comunicación mesmo a parte da Ucraína agora mesmo, é dicir, como os relatos que se construen en torno á acollida das persoas da Ucraína de algún xeito, dulcifican o proceso fronte a violencia dos outros casos, ¿no? Que non se ven abertos, non se ven ante a oportunidade de recibir unha acollida temporal, áxil, ta. ¿No? É dicir, os medios de comunicación teñen unha responsabilidade en como proxectan un conflito e como proxectan as posibilidades de solidaridade e o éxito ou fracaso desa solidaridade e acollida. En canto ao sesgo ideolóxico, claro, aquí, na medida en que estamos, por un lado, temos o goberno central, bueno, a xenda europea, diría eu xa, non? Que dende os 90 xa marca e determina tamén os procesos de acollida na España. Claro, temos que incorporar tantas capas analíticas de como se van conformando os distintos gobernos, os partidos que hai por trás, estas forzas lóxicas políticas, non? E como conflúen, cales rivalizan. É certo que, claro, en función
por exemplo, o tema saharaui, non, que é o máis longo, aí os mecanismos de solidaridade que comenzaron en Arteixo, o que te referías, e Ribadeo, xa chega un momento no que saltan dos concellos comparte a un nivel máis amplo, non? E o pobo galego se identifica coa solidaridade co pobo saharaui, porque salta a sociedade, non? É dicir, os concellos foron os que estableceron os primeiros convenios, pero probablemente por esa lógica duradeira e non de acción temporal, pervive dun xeito máis enraizado, non? No noso modo de entender a acollida. Cando se dan situacións temporais de emerxencia, no que pois certos concellos utilizan recursos, xa sexan habitacionais, xa sexan bueno, de outro tipo, aí pesa as relacións co goberno central, as relacións co goberno regional, o partido político que corresponda a esa xenda política. Non? No caso do municipalismo, eu non poño tanto de relevo o municipalismo como movemento político, senón o xiro local referido á xestión da política migratoria. É dicir, obviamente non o podo desligar, non? É importante comprendelo, pero para min o que é máis relevante en termos analíticos e de pensar en alternativas a modelos de gobernanza é centralo na xestión da administración municipal. Non? E non tanto nunha experiencia vinculada a un movemento político X, non? Porque noutros contextos sucede amarse deses movementos políticos. No, claro, eu dicía che Arteixo Ribadeo, porque en fin Arteixo, bastión do PP, pero nos anos 90 Ribadeo naquel momento e ata hai pouco bastión do BNG. Entón, claro, son como dous exemplos moi opostos, pero claro, eu pregúntome por que mediadores hai detrás. Por exemplo, agora moitos menos, porque cando eu ainda estudaba na USC había un número apreciable de palestinos, de estudantes palestinos, sobre todo de medicina. E moitos deles despois establecéronse, tiveron derivas variadas, un deles, pois, o alcalde de Muras, por exemplo, non? Creo que ese palestino ou sirio, agora mesmo sirio. Había moitos estudantes palestinos, había os saharauis, quero dicir que se despois, sobre todo en medicina, se despois estaban en diferentes lugares e non eran elementos dinamizadores. Como aquí é, por exemplo, o propietario do hotel Araguanei, tamén nese senso. Quero dicir, tamén, por eso che falaba de sensible historiador, se queres, un pouco, ás veces hai que aplicar o bisturí non para buscar para mirar miúdo, non para buscar o miúdo, como dicía Giovanni Levi, como di Giovanni Levi, non? E dicir, ver quen son despois actores concretos, na asociación de solidariedade co pobo saharaui, etc., penso que hai xente do máis diverso. Pois porque había xente con determinadas sensibilidades políticas que logo decidiu que ia canalizar as súas inquedanzas por esa vía, non? Aí teño un papel, eu estive no Concello 12 anos con ese programa. As familias son fundamentales. En este momento, a situación social do mundo saharaui non son logo a rotación, son as familias. Porque xa están convertidas en redes permanentes, e van a lo, porque hai bolsa, non? Entón xa é toda unha rede de estabilidade fundamental, que esa rede ou se desfai toda a rede ou sigue funcionando. Unha rede xa fortísima, moi forte. É bastante diversa polo que parece, non? Polo tipo de implicacións. Pero por iso, para min, o que de relevo neste caso, que poñía como antecedente, é a súa longevidade. É dicir, que dende os 79, non? É dicir, que non é un caso dunha acollida temporal que responda a ciclos iso, máis menos polémicos, non? É unha solidariedade que se foi estendendo, non? De xeito moi micro, no que se foron implicando individualidades de feito, por exemplo, tamén, non? Bueno, por non traer nomes concretos, non, pero no caso dos bosnios, o papel da Deputación da Coruña dependía dun cargo político que tiña unha relación íntimamente forte cunha das ONGs, cunha persoa que tamén levaba os programas de acollida. É dicir, que esas relacións micro e personais, non, obviamente tamén influen nos procesos de solidariedade, claro. A política fala persoas, sabes?
Menos mal. Todo va a ser. Sí. Non sei se iso bo ou é malo, pero bueno. Ben, pois, chegamos a final, xa son as 7:05, teóricamente podemos estar aquí ata as 8, pero creo que por hoxe tivemos xa un debate moi intenso, moi fructífero, moitas grazas aos participantes e as participantes, aos presentes e as presentes, tanto aquí na sede do Consello como por vía telemática, e, en fin, dentro do Arquivo de Migración Galega, dentro do Consello, felicitámonos de poder acoller a xente como a vos un este acollimento temporal e académico para podermos aprender de todos e de todas vos. Moitas gracias.